A través de la Coordinación de Extensión Universitaria, en colaboración con el programa Domingos de la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, les da la más cordial bienvenida a la conferencia del ciclo Lunes de la Ciencia, Invierno de los Inglés. Esta tarde contamos con la distinguida presencia del doctor Alba García, profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Salud de la UNAM Iztapalapa. Cuenta con estudios de maestría en biología experimental y doctorado en biofísico-química por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Ha complementado su formación con una diversidad de estudios de los que destacó aprendizaje con tecnología digital, educación virtual, pedagogía y riesgo ambiental, entre muchos otros. Su práctica profesional incluye valiosas aportaciones como el libro de texto de Ciencias 2 con énfasis científica. Ha sido reconocido por su apoyo y colaboración en los trabajos realizados por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, 60 y 61 legislaturas del Congreso de la Unión, y recibió la Medalla al Mérito Universitario. Actualmente es miembro de diversas organizaciones como la Sociedad Mexicana de Bioquímica y la Sociedad Astronómica de México. Sus intereses de investigación están dirigidos hacia la biofísico-química y bioinformática molecular, la metodología y tecnología para la educación científica, la sustentabilidad y responsabilidad social de la ciencia y, por supuesto, la divulgación de la ciencia. En esta ocasión nos presenta la conferencia denominada La Ciencia, una vela en la oscuridad. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Del tema que hoy vamos a abordar. Vemos la. Titulamos la ciencia una vela en la oscuridad. Esa vela alumbra poco. Necesitaríamos una vela un poco más grande o un reflector. Lo que tenemos que hacer para poder entender este título, cuál lo tomé. Lo tomé prestado y por eso no lo tomé idéntico. El penúltimo libro de Carl Sagan, El mundo y sus demonios, su subtítulo, La ciencia como una luz en la oscuridad. La compré en esta edición, se me dieron una vela que es muy sencilla. Parece que no se falta mucho cosa para hablar. Vamos a pasar a la que se dio. Su servidor Raúl Alba. A lo mejor en la imagen anterior se mostraba el cielo nocturno en la Ciudad de México, el cual a veces no nos permite ver lo que vimos en la imagen anterior. Vamos a empezar otra vez, porque parece que va más rápido de lo que yo pensaba. Dale acá. Es un problema de la tecnología y a veces de la ciencia. Bueno, es probable que ustedes cotidianamente, en la noche, en
en estos días de invierno, volteen arriba al cielo y vayan. Volteen al cielo y ocasionalmente en la Ciudad de México podemos llegar a ver algunas lucecitas. Cuando yo era niño se veían muchas más, se llaman estrellas. Las conocen los humanos desde tiempos inmemoriales. Los primeros que las registraron fueron los babilonios. A partir de esa observación vieron que se movían e inicialmente pensaron que eran seres vivos. ¿Cómo se movían los rebaños o las manadas de mamíferos que también las cuando los ancestros eran de cacería? Entonces vamos a retomar. Vamos a empezar un poco más rápido, con más tipo de continuidad. Bien, el cielo nocturno, el problema que tenemos en la Ciudad de México es la contaminación lumínica, que vamos a ver, alcanzamos a ver ahí tres estrellas. Esta estrella no es una estrella, es un planeta, Júpiter. Si no hubiera tanta luz ni contaminación en la ciudad, podríamos ver la que sigue en la siguiente imagen un poco más de estrellas. A lo mejor incluso identifican aquí estas que a los niños en esta época de invierno, de sembrino, le dicen que son los tres reyes magos. Ya es la constelación de Orión. Y no solamente los humanos, sino cualquier organismo en la Tierra que volteara para arriba podía ver astros. Un felino viendo la luna. Y estos felinos en tiempos anteriores a los babilonios, quizá un poco más anteriores, convivían con nuestros antepasados. A veces convivían de manera muy íntima, los introyectaban, más bien los devoraban. Y esta realidad hacía que nuestros antepasados vivían con temor. Bueno, ahí son, alcanza a ver un poco los ojos, están viendo hacia arriba, a ver si les llega en la noche otro leopardo. Pero no sabemos cómo, finalmente descubrimos las herramientas. Y desde entonces, la humanidad ha dependido de ellas y ha sido un factor que ha ayudado a su evolución social y biológica. Y finalmente, podemos pensar que lo que nos distingue como humanos, como animales del resto de la fauna terrícola, cuando es así, los chimpancés también fabrican herramientas. Incluso los castores usan herramientas. Es una nutria. Las nutrias marinas toman rocas del fondo del mar con las cuales rompen las conchas de las cuales se alimentan. Es una herramienta. Pues, ¿qué nos distingue del resto de los organismos en la Tierra si no es el hacer herramientas y usar herramientas? Si veíamos búfalos en la pradera, los empezamos a representar. Y este fue el nacimiento de este grupo. Quizá el enriquecer nuestra forma de comunicación y de interpretación, por lo tanto, del mundo, fue lo que nos ayudó a llegar a ser los humanos cabezones. Pero eso, ver el cielo, mencionaba yo, veíamos que esas cosas brillantes se movían y parecía que giraban alrededor de nosotros. Pensábamos que eran seres muy poderosos, a los cuales no podíamos alcanzar, dioses. Dioses de los cuales dependía nuestra vida, nuestra supervivencia. Incluso cuando desarrollamos, cuando descubrimos la agricultura y la ganadería, sembrábamos cuando veíamos al toro en el cielo, la constelación de Tauro, y cosechábamos, esperábamos las lluvias de Acuario, y cosechábamos cuando llegaba Virgo, ¿sí?, de la Virgen. Y eso fue el nacimiento de un conocimiento que desde entonces manejamos, usamos, que sería la astrología. Se desarrolla hasta los griegos, incluso
fan de la cultura griega a Alejandría en Egipto. Y ya en ese tiempo, ese conocimiento generado a partir de la observación de los astros, de la observación de la Tierra, permitió desde entonces concebir, conocer o interpretar que la Tierra era redonda. Es decir, a mí me dijeron que chiquito que decían los antiguos que la Tierra era plana. Parece que es una falacia. Parece que es un mito inventado en el siglo XIX. Entonces, ¿a quién, confiar? Vamos a verlo. Este conocimiento generado por el pensamiento imaginativo llevó a generar modelos del mundo, del cielo, y uno de los más aceptados, publicado como en la matemática síntesis, que era conocimiento científico, conocimiento matemático, pero establecía que, como veíamos que giraban las estrellas, la Tierra estaba en el centro, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, todos los demás astros giraban alrededor de nosotros. Y ese conocimiento lo consideramos como cierto por más de 1500 años. Hasta que, a raíz del redescubrimiento de la cultura griega perdida a partir de la caída del Imperio Romano, con la caída de la, con el incendio, la destrucción de la biblioteca de Alejandría, por una turba encabezada por Cirilo, obispo de Alejandría, dio lugar a, en el caso de la Europa mediterránea, 1000 años de franquismo. Afortunadamente, parte del conocimiento fue rescatado por una naciente cultura, la cultura árabe, alrededor del año 700, en nuestra era. Y entre otras cosas, por ejemplo, Al-Khwarizmi, usando los trabajos matemáticos de los griegos, desarrolló algo con lo que todos, bueno, no sé si todos, pero algunos de ustedes han sufrido en la universidad desde la secundaria, ya saben de qué reclamando, Al-Khwarizmi, el álgebra, Al-Ghabr, el cálculo en árabe. Bueno, ahí está en árabe y aquí está en inglés, ustedes tienen en español y no importa, es igual. O aparentemente complicado, cuando uno lo entiende, le ayuda a uno, además del lenguaje de los pictogramas, el lenguaje matemático ayuda a interpretar la realidad. Pero quizá algunos chicos se traumaron todavía más en la escuela, como el imán Habib al-Ghazali, que aparentemente sería más o menos para que tengan pesadillas en la noche. Alrededor del año 1000 salió con este discursito que, estando todavía Europa en su oscurantismo medieval, ha llevado desde entonces a la cultura árabe, que fue la fundadora del álgebra, la que rescató la astronomía, la que desarrolló la medicina, rescatado mucho la filosofía de los filósofos griegos, ha llevado a la cultura árabe a su propia edad oscura de ya más de 1000 años. Entonces, si estamos hablando de oscurantismo, la humanidad está en las tinieblas de la ignorancia, necesitamos una luz. Esa luz empieza a rescatarse, a encenderse poco a poco. Uno de los trabajos fundamentales es el de Copérnico, que es un cuadernito que se publica en 1514. Aquí tengo una reproducción. Antes de Revolutionibus, que se publica poco antes de su muerte. Sin embargo, los trabajos de Copérnico, como después los de Darwin, no fueron aceptados socialmente, principalmente por razones más bien religiosas. Incluso Galileo mismo se quejaba y manifestaba que no se sentía obligado a creer que el mismo Dios que le dio la inteligencia le prohibiera acercarse al conocimiento. Sin embargo, con toda esa protesta, como no había 132 entonces, fue condenado en 1634 a prisión perpetua. Pero afortunadamente la ciencia aprendió en el Renacimiento y dio lugar
con los años, algunas décadas, algunos siglos, 1630 y tanto, decíamos, el siglo XIX, la revolución industrial. A partir de los años de termodinámica, de física, electricidad, etc., la cual empieza con máquinas de vapor, máquinas a vapor, perdón, principalmente cuando usaron la función de la madera como fuente de energía. Esta se va transformando, se va revolucionando a el uso de carbón. Hoy en día usamos petróleo, pero esto que parece que es tan bello, ya no teníamos que andar cargando las cosas pesadas, ya no teníamos que estar jalando los bueyes, teníamos máquinas. En la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparentemente el estallido de la bomba atómica se convirtió en una especie de visión del pecado por los científicos, otros observadores, biólogos como Raphael Carson, en 1962 en particular, publican La Primavera Silenciosa, donde pone en claro que el desarrollo industrial a partir de la revolución del siglo XIX, basado en el conocimiento científico y empírico desarrollado después del Renacimiento, ha tenido efectos nocivos en nuestro planeta. Entonces, ¿qué hacer? Esta luz no es tanta luz, es más bien el fuego incendiario. Surgen más avisos. Se observan cambios en la atmósfera. Esta gráfica ya es conocida por ustedes probablemente. Aquí está hasta 2004, ya tenemos datos hasta 2012 propiamente, donde hemos visto que la temperatura promedio de la Tierra va cambiando igual o de manera paralela al aumento de dióxido de carbono conocido por la combustión de madera, carbón y petróleo que usamos para mover nuestra civilización. Estos son resultados publicados en 1957 por Herbert Killing, que nos hacen ver que efectivamente lo que decía Raquel Carson estaba sustentado en hechos descubiertos por otros investigadores. Parece, sin embargo, que estos son fenómenos universales. Misma época, 1962, se lanza la primera sonda espacial a Venus. Y a partir de los datos, un astrónomo joven de aquella época, Carl Sagan, junto con datos posteriores de sondas soviéticas, descubren que la atmósfera de Venus es muy rica en dióxido de carbono y su temperatura es un poco calurosa, más caliente que el horno doméstico, más caliente. Y correlacionado, entre otros, con la alta concentración de dióxido de carbono. ¿Qué nos está diciendo? Cierto, la revolución industrial basada en la ciencia, basada en la termodinámica, mejoró la vida de la gente. Supuestamente no de todos, pero sí de un buen número de personas en la Tierra. Generó beneficios, pero vemos que también generó beneficios. Pero esa misma herramienta llamada ciencia nos permite descubrir cuáles pueden ser las causas y quizá cuáles pueden ser las soluciones. Más evidencias de que lo que estamos viendo es cierto. Esta es una imagen generada a partir de datos satelitales que ya de 2003, donde se observa el aumento de la concentración de dióxido de carbono. Sin embargo, hay gente que no lo cree. No lo cree. Como hay gente en varios países, este es el senador James Inhofe, hizo esa declaración en 2003 y sigue en el mismo discurso en 2012, sigue siendo senador de Estados Unidos, donde dice que eso del calentamiento global es un engaño. Además, un engaño al pueblo americano. Nada más a ellos.